Decís que fuiste víctima de violencia por parte de Fernando durante mucho tiempo. Eso es lo que declaraste y lo volvés a contar en esta entrevista. Esa noche Fernando agarró el arma, según lo que vos también declaraste, y seguís sosteniendo. Ese arma vos tratás de sacársela y ahí es donde declaraste se suceden estos disparos. ¿Qué es lo que se podría haber evitado? Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no lo tendríamos que haber visto. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, sí. ¿La historia hubiera sido otra? Sí. ¿Hubiera sido lo contrario? Quizás no. Quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda.